Un asunto que nos ha preocupado siempre, ya nos preocupaba cuando estábamos trabajando en la enciclopedia esta que se llama Arquitectura y Desarrollo Urbano de la Comunidad de Madrid, en la cual hemos trabajado sobre todo Alberto, yo también, y veíamos toda esa arquitectura que no tiene mucha idea, no tiene protección, toda esa arquitectura vernácula, porque a veces son construcciones utilitarias, ¿no? Chozos para guardar el ganado, son hornos para fabricar yeso, y hemos visto cómo desaparecía, no tenía ningún tipo de protección, y si se han salvado algunas es porque están abandonadas en mitad del campo, ¿no? El tema del patrimonio vernáculo, realmente la arquitectura, digamos, popular, tradicional, el problema que tiene, ya hemos visto, es que no se recogió en un principio porque se veía solo desde los aspectos artísticos. Hoy día todavía sigue sin recogerse. Realmente es mayor la apreciación que siente el público al llegar a un pueblo y ver que conserva su aspecto tradicional. Hay algunos pueblos que se han protegido, que se han conservado, que se han declarado conjuntos histórico-artísticos, pero realmente es solo una apariencia. Es una piel, es un aspecto exterior, es casi un decorado y de hecho te sorprende incluso en pueblos maravillosamente conservados como Chinchón, declarado conjunto histórico-artístico, que la protección, cuando entras en la letra pequeña, descubres que de una casa que conserva patios de columnas, que conserva bodegas, que conserva lagares, que conserva todas sus instalaciones agropecuarias, lo único que está protegido es el dintel sobre la puerta porque tiene un escudo grabado y unas fechas. Y no solo eso, es que se puede tirar y construir una casa con un aspecto parecido, pero sin tener que respetar ni técnicas, ni materiales, ni construcción tradicional. Es decir, pasa a ser una casa con una estructura metálica muy fina, con un muro exterior de medio pie, de ladrillo revocado para que parezca que es la construcción tradicional, cuando la original es un muro de 1 metro de espesor, construido de tapial, construido de ladrillo, construido con una serie de materiales totalmente distintos, con energía térmica espléndida, con una capacidad de conservación del calor estupenda, y cuando además vas viendo que todo es un sistema de la casa cómo funciona. A mí me sorprendía, por ejemplo, en Chinchón, haciendo el trabajo en verano es un infierno, y tú entrabas en las casas estaban frescas y las cuevas estaban heladas. Pero es que las cuevas tienen unas lucernas por las cuales sale el aire frío y enfría toda la casa. Es decir, tiene un sistema que la propia cueva va manteniendo la temperatura de la casa para mantenerla fresca en verano. Claro, eso es mucho más allá que una proporción de hueco, que un color de piel, que un revoco blanco y que estamos conservando la arquitectura tradicional haciendo esto. Es una verdadera pérdida que se puedan perder todo el elemento, todo el tejido constructivo de esa casa y desde todos los puntos de vista de valores, desde cómo se organizaban en viviendas de verano e invierno, cómo se trasladaban de una planta a otra según las estaciones, a cómo se organizaban en torno a los patios. Bueno, es terrible. Realmente, teniendo en cuenta este trabajo que hicimos, que antes ha citado Vicente, de Arquitectura y Desarrollo Urbano, una enciclopedia en 17 volúmenes que recoge todos los pueblos de la Comunidad de Madrid, es terrible ver el efecto de la burbuja inmobiliaria en los últimos años, esta expansión, que ha tenido, el efecto que ha tenido en los pueblos. O sea, pueblos que más o menos conservaban su carácter rural, su arquitectura tradicional, su tejido construido con sus volúmenes más o menos adecuados a la vida entonces, han sido arrasados. Realmente en los últimos años la última fase del trabajo de los pueblos era tremendo porque había una parte dedicada precisamente a la arquitectura vernácula, a la arquitectura tradicional, una parte no prevista cuando se comenzó el trabajo, es un tema que surgió al comenzar a ver tantos ejemplos conservados en la Comunidad de Madrid, surgió la necesidad de incluir este tipo de fichas. En los dos primeros tomos que cogían solo los pueblos de alrededor de Madrid no estaba previsto, pero luego se vio la necesidad de coger incluso la arquitectura agropecuaria, la arquitectura, pues eso, los elementos industriales como yeseras, todos estos elementos fueron surgiendo después y la arquitectura vernácula tradicional, la arquitectura popular, ha sido realmente arrasada en los últimos años. La sensación ha sido tremenda porque en las últimas fases ya era llegar a los pueblos y encontrarte un mar de grúas, bosques de grúas levantándose sobre solares y ver cómo los pueblos estaban perdiendo su tejido. Bueno, de hecho, el proceso era tan rápido que entre la primera fase de toma de datos y el fotógrafo profesional que después iba a fotografiar los elementos, no los podía fotografiar porque los habían demolido. En ese par de meses nos encontrábamos con que ya no estaba el elemento que habíamos escogido, que siempre eran encima los ejemplos más destacados de las poblaciones y el efecto ha sido realmente terrible. De hecho, desde la comunidad, desde la gente que lo encargaba, gente especialista en patrimonio, amantes del patrimonio, en un momento dado decían, estamos levantando acta de defunción. Una cita de David Mumford que dice que en la ciudad el tiempo se hace visible. Eso yo creo que, dicho de una forma muy poética, es muy expresivo de lo que es el patrimonio. Y la otra cita es de Barbara Diamondstein, que dice que las ciudades, como los mayores trabajos comunes humanos, proporcionan la más profunda seguridad de que algunas cosas duran más que la existencia humana. Y ese sentido de continuidad es importante para la mayoría de la gente.
Pues ahora ya esta crisis ya ha sido el detonante. Digamos que es cuando se han encendido todas las alarmas de lo que es un mundo superhabitado, un mundo super tecnificado, con un derroche energético brutal. Entonces, esta mirada nos parece como sensata, ¿no? Nos parece sensata esa mirada a lo que ha sido la humanidad durante miles de años, a lo que ha construido la humanidad durante miles de años, porque con la modernidad es que llevamos un siglo. El proyecto BioUr es un proyecto que pretende fomentar la bioconstrucción, la construcción sostenible en toda su amplitud, tanto urbanística como constructiva. La idea nace a raíz de una serie de personas de distintos ámbitos de trabajo, tanto del ámbito de la sostenibilidad, del ámbito de la arquitectura, de la energía, y con el objetivo de trabajar en el ámbito constructivo, que todos sabemos que es uno de los mayores impactos, tanto extractivo como a nivel de emisiones, sobre el medio ambiente. A partir de ahí, lo que se pretende es hacer un proyecto de investigación donde pretendemos no inventar nada nuevo, sino recuperar lo que ya existe, lo que han venido trabajando durante muchos cientos de años todos nuestros ancestros a nivel de construcción y de edificación, para identificar soluciones bioclimáticas, bioconstructivas, válidas para aplicarlo en la arquitectura moderna. Muchas veces no sabemos diferenciar entre bioclimática y bioconstrucción. La bioconstrucción es un paso más allá, es decir, lo que pretendemos es fomentar los circuitos cortos. En este caso, si lo que queremos es construir una vivienda, construir la vivienda con los recursos que tenemos en el entorno local. Tierra, agua, recursos forestales, recursos realmente que podemos transformar en el propio entorno, generando además una riqueza social y económica en el lugar en el que estamos. Porque a veces nos encontramos edificios bioclimáticos donde si hacemos un análisis detallado de la huella de carbono, del análisis de ciclo de vida, es decir, de todos los materiales que se han extraído para fabricar el edificio, de todos los procesos de manufacturación de esos materiales y de todo el transporte y demás, nos adhiere una huella ecológica tremendamente elevada, lo cual, aunque luego el edificio se comporte con energías renovables y no necesite aporte de energía, no es ecológico. Lo que nos hemos dado cuenta es que estas soluciones que se han encontrado responden a este principio de circuito corto, es decir, suelen utilizar materiales que se encuentran en la zona y además se adaptan a la realidad concreta del lugar donde se ubica el edificio, es decir, la orientación, la altura, las corrientes, los vientos, etc., ¿no? Está totalmente diseñado el edificio para adaptarse a esa realidad. Esta primera fase de investigación, lo que se ha hecho es buscar una zona donde este saber, estas soluciones arquitectónicas se conservaran y no estuvieran aniquiladas por la burbuja inmobiliaria y por las nuevas urbanizaciones. Y la zona elegida fue la zona fronteriza entre España y Portugal, en Castilla y León, la zona de los Arribes del Duero, del Parque Natural Duero Douro, la zona de Sayago, en Zamora, para que lo ubiquemos un poco más. Es una zona donde no han llegado las grandes infraestructuras, no ha llegado el gran urbanismo, con lo cual se conservan muchas edificaciones donde a día de hoy mucha gente sigue haciendo uso de estas viviendas, donde encontramos soluciones de todo tipo, como luego iremos viendo, que son aplicables a día de hoy, ¿no? Pues la comarca de Sayago pertenece a las penillanuras zamoranos-salmantinas. Está situado en el suroccidente de la provincia de Zamora, en la frontera con Portugal. Y culturalmente es una comarca que siempre ha tenido una característica especial, y eso se muestra tanto en su lenguaje, en el lenguaje de la gente, en el léxico, en las palabras, en la toponimia, en la parla sayaguesa, que hablaban antes allí, y a su vez se refleja en el medio construido, en el paisaje, tanto en la arquitectura como en las zonas urbanas, como en la organización de la propiedad de la tierra, que es lo que define fundamentalmente el paisaje agrario sayagués. Lo que puede pasar ahora en Sayago es que, precisamente debido a la despoblación, es una de las zonas más despobladas de toda Europa, pues ha conservado características históricas de su paisaje que todavía podemos contemplar y que han desaparecido en muchas zonas de España ya a finales del XIX, principios del siglo XX. Bueno, en realidad el cobijo inicial sería la cocina, que es el antiguo áter, que serían los antiguos chozos, ¿no?
o las pallozas que podemos ver en otras zonas geográficas de España, como en Galicia o en León. O... Bueno, pues en torno a esa cocina, a ese hogar, ese lar, que por eso se llaman llares, por ejemplo, donde cuelgan los calderos en la lumbre, bueno, pues en torno a ese primer espacio de cobijo se van agrandando o se van estableciendo otros espacios también de ese espacio de habitar, hasta que se establece en el mundo rural romano esas zonas diferentes estanciales con diferentes utilizaciones en cuanto a funcionalidad, ¿no? Bueno, pues en torno a ese núcleo, y fundamentado por lo visto parece ser en el derecho romano de propiedad privada, se empiezan a establecer las primeras cercas. Y la primera cerca o apropiación territorial que decimos que es lo que forma lo que allí llaman carreteras o tenadas, eso es lo que establece, lo que empieza a establecer lo que después se denomina unidad básica de aprovechamiento agrícola, que en la Baja Edad Media, cuando se establecen las aldeas, para poder ser vecino de un lugar, como decían los fueros, pues te decían, para ser vecino de un lugar tiene que tener casa poblada, con un huerto, una cortina, un herreñal y una tierra en las tierras comunales. De tal forma que todo eso era la casa. O sea, la casa no es solamente la vivienda. La casa es la vivienda, más las dependencias anejas en torno al corral, más el huerto, más la cortina, o el cortino, o un prao, o una era, más una tierra en las tierras comunales. Si no tenías todo eso, no te podías, según el fuero, no te podías establecer como vecino. Entonces, esa es la primera unidad básica de colonización territorial. Pero a su vez, en su microescala, la apropiación de ese terreno, la primera apropiación real, es ese patio corral. La sabiduría popular lo que establece claramente son, pues, las, por ejemplo, las mejores orientaciones para poder vivir, pero eso al final es fruto de un diseño colectivo, no es un diseño individual. Y ese diseño colectivo se va estableciendo a lo largo del tiempo a base de pruebas y errores, ¿no? De ver que esto funciona mejor o funciona peor. Y al final, con el paso de los años, pues resulta que ves en un pueblo, en un núcleo urbano, pues que por lo general las orientaciones de los portales son sureste o sur. Que los corredores que aparecen en muchos sobraos, pues están en esa orientación del portal. No se pone el corredor en la fachada norte y el portal en la otra, sino que siempre es el portal en la parte baja y en la parte superior el sobrao, que aparte de servir para almacenar productos que recolectabas en la cosecha, otra vez guardaperos de labranza, pues bueno, pues te aísla la zona de la vivienda también. Lo mismo que en núcleos urbanos, que las zonas de los animales están en la parte baja y la vivienda está arriba. Bueno, esos ya son especificidades de cada sitio. Y entonces, Guastavino se construye todas las cúpulas de Nueva York y todas las grandes bóvedas de Nueva York. Es el arquitecto que trabaja con McKinney & White y le construye todas estas cosas. Entonces estamos viendo aquí, son el archivo Guastavino de la Universidad de Columbia. Esto es en un sistema español. En el siglo XIX este señor se traslada a Nueva York. Y entonces para San Juan el Divino. San Juan el Divino de Nueva York, de Rafael Guastavino. Un sistema constructivo catalán. Entonces, este señor es el que hace todas estas cúpulas, todas las universidades. Sí. En Estados Unidos, además, es muy apreciado porque todo es bóveda la catalana. Él era un catalán que había trabajado primero en Cataluña, un arquitecto catalán, y se traslada y todas estas bóvedas, el Museo de Arte de Filadelfia, son todas bóvedas suyas. La terminal de la estación. Sí, todas. Ellis Island, todas las cúpulas. Mira, San Juan del Divino, mira, la estación de Pensilvania, Nueva York, porque él trabaja precisamente con McKinney. Todas estas cúpulas de Nueva York, mira cómo son. En realidad es construcción de ladrillo. Esa sabiduría acumulada, que por un lado es el hilo conductor de todo ese aprendizaje, de toda esa línea de experiencia hasta llegar pues, a la ciencia o la tecnología que tenemos hoy, y que de alguna manera explica, sigue explicando. O sea, digamos que ahí hay saberes que se han olvidado y que está bien conservarlos porque se pueden recuperar. O sea, que no se pueden perder enseñanzas ni pueden verse como temas completamente obsoletos, ¿no? Está pasando ahora con la arquitectura, precisamente con la arquitectura vernácula, que ahora con todo el tema de la sostenibilidad, parecía que el mundo moderno, la tecnología, lo iba a resolver todo con la energía, el aire acondicionado, y ya se ha visto que no, se ha visto que el planeta no da tanto de sí, es un derroche tremendo, no funciona incluso bien,
Y de repente acudimos otra vez al pasado y decimos, ¿y cómo se apañaban en La Mancha hace años para tener esas casas tan frescas que tenían, ¿no? En ese contexto, en el pleno mes de agosto, en mi familia que es manchega, tú entrabas en pleno mes de agosto con un calor insoportable en la calle, entrabas en una casa y la casa estaba fresca, pero fresca casi fría. Y pues eso era, bueno, una acumulación de experiencia, de manejo del material, de manejo del espacio, de control de los huecos. Bueno, pues eso, ahora como todavía queda algo, se puede estudiar y se puede recuperar. Si no, si se hubiese destruido todo, si hubiese tirado todo a la basura, ahora mismo habríamos perdido toda esa experiencia que se está recogiendo. Es un momento muy interesante porque se está volviendo a mirar al pasado.
Bueno, la edificación, en los datos que tenemos en Europa, sabemos que consumen el 40% de la energía, ¿no? De la energía final consumida en los edificios de toda la Unión es el 40%, es un porcentaje realmente importante. En España es un poco menor porque tenemos en general un clima más benigno, pero bueno, es un consumo fundamental, podemos hablar del orden del 30%. Y sus dos objetivos fundamentales son el fomento del ahorro energético y de las energías renovables. Entonces, en la parte ya más ligada a la construcción, pues venimos trabajando desde hace ya muchísimos años. Yo creo que este edificio es un buen ejemplo de nuestro interés por la bioclimática y por predicar un poco con el ejemplo. Es un edificio que consume pues más o menos el 50-55% de un edificio convencional de las mismas características, pues con los sistemas que veis aquí de doble envolvente, apertura total en la zona sur y sin embargo un cierre va a ser mucho más completo en la zona norte, bueno, con sistemas de cogeneración, sistemas de solar fotovoltaica, solar térmica. En principio el passive house como tal, la definición de passive house no es un requisito legislativo de ningún tipo. Otra cuestión es que sí que las normativas actuales y las directivas de Europa pues están tendiendo a precisamente a ese estándar. Así, por ejemplo, la directiva 2010 de eficiencia energética de edificios pues nos habla de los edificios, los nearly zero energy buildings, los edificios de consumo de energía casi nula, que se trata precisamente de eso, de edificios de muy baja demanda y que su energía, la poca energía que puedan demandar, se cubra principalmente con energías renovables de la zona, ¿no? Energías o en el propio edificio o próximas. Eso es un estándar, no es passive house, pero va en línea con esas corrientes de conseguir edificios de muy baja demanda. Ese estándar de edificios de consumo de energía casi nula, efectivamente la Comisión, el Parlamento Europeo, en la directiva establece unas fechas, hay un calendario y tenemos que los edificios públicos que se construyan, los nuevos edificios, a partir del 31 de diciembre de 2018, tienen que ser así, y el resto de edificios, todos los edificios en Europa que se construyan a partir del 31 de diciembre de 2020, tienen que ser edificios de consumo de energía casi nula. Yo creo que en este sentido el proyecto Viure es un clarísimo ejemplo en el que está integrado pues, buenísimos arquitectos que han hecho un gran trabajo de todo el estudio, de las soluciones constructivas y centros tecnológicos con ingenieros realmente brillantes que están haciendo unos cálculos y unos estudios de las soluciones y una parametrización y finalmente unas hojas de cálculo que nos van a servir a todos, ¿no? Arquitectos e ingenieros. Desde el año 96 colaboramos con las Naciones Unidas en mantener una base de datos en Internet. Además, gracias a profesores como Mariano Vázquez y Jaime Cervera, que la elaboraron desde el principio con código libre en Linux. Eso hace que sea una base importante y que sea muy importante para Google y tenga muy buena accesibilidad. La base de datos de Habitat lo que tiene como origen es que recoge todas las buenas prácticas del programa de buenas prácticas de Naciones Unidas. Es una base que puedes entrar a Internet y en ella encuentras multitud de ejemplos y multitud de documentos que se van acumulando a lo largo del tiempo y que creemos o que esperamos que sirva para todo aquel que tenga interés en intervenir en la ciudad desde un punto de vista complejo, en el que lo importante son todas las dimensiones, la morfológica, la construcción de la ciudad en sí misma, pero que esa ciudad sea útil para sus ciudadanos y sobre todo que tenga el espíritu o la esperanza de sostenibilidad ya desde antes de la crisis. Nosotros pensábamos que es una crisis que se iba a producir antes o después y por tanto de sostenibilidad en todas sus variables, la medioambiental, pero la económica y la social, y dando capacidad a los ciudadanos de hacerse cargo de ella. Que teníamos antes ese problema porque el
Una guía bioclimática es algo que tiene que ver con muchas cosas, que tiene que ver sobre todo, como dice Bio, pues tiene que ver con la vida, y entonces eso es lo que exista de vida en el sitio en el que nos encontremos. Y tiene que ver con el clima. Lo que pasa es que el clima tiene que ver también con muchas cosas, no es solamente temperatura, radiación, humedad relativa, sino que son muchas otras cosas. Tiene que ver con la vegetación, tiene que ver con la gente, o sea, los climas que tienen que ver con temas de confort, pues alguien que viva en Laponia está acostumbrado a un clima que no está acostumbrado a un saharaui, o sea, son climas diferentes, y por lo tanto tiene que ver también con la cultura y tiene que ver con un montón de cosas. Las cuestiones generales pueden parecer baladís, pero no lo son, porque muchas veces ignoran cosas tan tontas como, hombre, la orientación que deben de tener las calles o una calle, pues eso parece que es, bueno, yo llevo 30 años enseñando a mis alumnos que el sol sale por el este, que se pone por el oeste, pasa por el sur, viene muy bajito y luego muy elevado en el verano, y no hacen ni caso. Es decir, claro, a la hora de hacer un proyecto miras muchas cosas y esas debían de ser prioritarias. Pero la gente que se acerca a través de Biour a una reflexión más amplia, yo creo que puede empezar a entrever la posibilidad de actuar sobre una cosa ya existente. El problema principal es que el soporte edificado que tenemos tiene ya una realidad física, ¿no? Pero puede ser interesante pensar que ese soporte edificado puede reordenarse. La tendencia que nos han inculcado es eso, la obra nueva, ¿no? El demoler el edificio porque las necesidades han cambiado, porque hay que, digamos, tienen que tener un aire acondicionado o deben tener techos más bajos para que sea más rentable, o bueno, tantísimas historias, ¿no? Todo eso es... no tiene, digamos, un sustento real ahora. Ahora parece que la distancia o la separación entre nuestra profesión y la realidad esa, que es presuntamente el objeto de nuestra profesión, se está, bueno, está cambiando, ¿no? En parte de una manera violenta. Porque la mediación que nosotros podíamos establecer, en los cuales se basaba nuestra legitimidad social, que era el proporcionar edificios funcionales, bellos, adecuados a la gente que en teoría no sabía cómo hacer eso, ¿no? Ya lo hace el capital directamente, ¿eh? O sea, igual que en muchísimas otras profesiones, la mediación de los profesionales en cuanto poseedores de una técnica, unos conocimientos y tal, ya eso está desapareciendo. Casi por la fuerza de los hechos hay una oportunidad de recuperar esa relación mucho más estrecha y que tiene que redundar también, por supuesto, o sea, lo primero es la relación del habitante con su habitación. O sea, eso es lo fundamental, pero la nuestra pasa, por ejemplo, porque cambiar la prevalencia de lo teórico sobre lo práctico, al revés, es lo práctico que de alguna manera informa la teoría, aunque el movimiento es retroalimentado continuamente, ¿no? Por supuesto. Yo creo que el actual momento, incluso desde el punto de vista más geoestratégico, tiene que pasar tarde o temprano, porque la crisis ahí está inmediata, o sea, el peak oil sucedió hace ya 4 años, ¿no? De que hay que, de alguna manera, establecer una nueva alianza con la naturaleza. Pues yo, al acabar la carrera, prácticamente al año,
me fui a México a un grupo que conocía que se llama COPEVI, ya no existe, ¿no? Pero fue, vamos, muy, muy pionero en los temas de autoconstrucción y de un enfoque, digamos, que ahora es realmente actual e importante, ¿no? Y era un trabajo bonito en ese sentido, ¿no? De formar grupos de gente, cooperativas, para que hicieran todo el proceso. O sea, lo que había era un asesoramiento en relación con todo eso, ¿no? Lo que ahora podría ser también en las corralas, precisamente. En otros lugares, también en Centroamérica, tal, son famosas las cosas que hizo Turner en Perú, ¿no? El descubrimiento de cómo la gente era capaz de procurarse su propia vivienda, ¿no? Bueno, todas esas cosas, los arquitectos sin descalzos, todo eso, ¿no? El mundo rural tenía unas formas de alojarse, unas formas de ocupar el territorio que eran en función de sus capacidades de alimentación. De alimentación, en principio, por lo que se podía cultivar, luego por los intercambios que se podían producir con la ciudad madre, etc. Entonces, a partir de ahí, todo estaba en función de esas cosas. O sea, eran distancias a la vivienda, distancias a la residencia. Luego eso se ha cambiado. La ciudad se caracteriza por desplazamientos horizontales, básicamente a grandes distancias, que han sido nefastos, que de alguna manera vamos a tener que cambiar. Y yo creo que vamos a tener necesariamente que volver a lo local, porque esos desplazamientos que se está viendo que no puede soportar el planeta, desplazamientos horizontales a grandes distancias, va a haber que sustituirlos por otra cosa. Y yo no digo que volvamos al mundo rural antiguo, porque eso va a ser imposible. O sea, el sistema, la forma de vida rural antigua ya no va a pasar más. Ahora hay globalización, hay todo un mundo, etc. Bueno, pues eso, pero vamos a tener que volver a cosas parecidas. Entonces, va a haber que volver a estudiar, va a haber que volver a mirar, va a haber que mirar con mucha atención cómo funcionábamos antes, cuando no había necesidad de recorrer continuamente 700 kilómetros o 500 o 30 o 5. Y cómo la gente, a pesar de todo, funcionaba. Bueno, pues vamos a tener que mirarlo y a ver cómo podemos funcionar otra vez así. Ya digo, no de la misma manera, pero sí volviendo. Por lo tanto, ahora mismo tendríamos que mantener formas de vida tradicionales, aunque solamente fuera porque implica mayor diversidad cultural y porque tarde o temprano vamos a tener que volver a ellas para mirar. Ya no se hacen casas como las de antes. Esto es una frase o un conocimiento popular que está basado en la intuición o en la experiencia de que en la casa de la abuela de uno se estaba más fresco en verano y se caldeaba mejor en invierno. Bueno, el proyecto BioUrb lo que quería era poner números y cifras y principios físicos a este conocimiento intuitivo, ¿no? Si entendemos que es más eficiente, que nos sentimos mejor, y además demostramos que económicamente es más barato vivir en las casas tradicionales, estamos ganando por los dos lados, ¿no?
Los humanos nacemos como especie en África y hemos vivido varios millones de años en un clima intertropical, adaptándonos, por tanto, nuestro organismo a ese clima. Hace 70.000 años África sufre un cambio climático y emigramos. No ha dado tiempo a nuestro organismo a adaptarse a esas nuevas condiciones de radiación solar y de temperatura. Por lo tanto, el ser humano lo que ha hecho es adaptar su entorno a través de, por ejemplo, la ropa o a través del cobijo. Ese cobijo y esa ropa que suponen una adaptación cultural es lo que estudia el proyecto BioUR. El ADN cultural del cobijo humano. Para eso hemos estado durante más de un año estudiando las viviendas, viviendo incluso en la zona de estudio, en casas de más de 100, 200 y 300 años, y analizando esas casas antiguas, calefactándonos con leña, con chimenea, analizándolas, viviendo en ellas, con instrumentos de medición de temperatura, de humedad, incluso con cámaras térmicas que nos reflejan el calor, la radiación, y hablando con los habitantes de las casas tradicionales, comparando sus facturas, hablando también con los distribuidores de energía de la zona, de gasoil, de pellets. Bueno, la conclusión a la que hemos llegado en el trabajo de campo es que las viviendas tradicionales, basadas en la inercia térmica, en la masa y con sistemas bioclimáticos, consumen entre un 60 y un 90% menos que las convencionales. Las casas de Fermoselles son fresas en el verano y en el invierno son ardientes, porque son de piedra, son arena, son tierra, barro, y otras son de adobes. Antiguas has visto que no hay problema porque los paredones son, no pasa tan fácil como estas que se hacen modernas ahora. Hay que meter la aislante. Enorme, enorme. Tú entras en una casa que sea de piedra, de adobe, lo que sea, y nada más entrar en el pleno verano ya lo notas, que la temperatura con respecto a estas otras, igual hay 6 grados de temperatura, de diferencia. El proyecto BioUR ha significado una aproximación científica y técnica a lo que son los sistemas bioclimáticos y la eficiencia energética de la arquitectura vernácula en general. En este campo, la aproximación a la energía que consumen edificios tiene principalmente dos partes. La energía que se consumen en los edificios para que la vida en ellos sea confortable, y por otro lado tiene la energía incorporada que tiene la propia construcción de estos edificios. En esta arquitectura vernácula encontramos paradigmas que pueden resultar en lecciones en estos dos ámbitos, ¿no? Por un lado encontramos sistemas que hacen fácil, ¿no?, llegar a condiciones de confort solo con la radiación solar, el efecto de las plantas y la combustión de materia vegetal. Y por otro lado, la observación de los materiales que confieren esta arquitectura, piedra, barro, cal, madera y otras fibras vegetales, son la prueba evidente de que es posible una construcción con materiales locales. Cada cultura, cada pueblo ha ido adaptando su cobijo, sus construcciones al clima concreto y a los materiales de las zonas en las que se encuentra. Si tenemos en cuenta que llevamos 10.000 años de sedentarismo desde el neolítico, tenemos 10.000 años de evolución de esos sistemas constructivos que aprovechan al máximo los recursos.
La posguerra de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, toda la industria petroquímica que se había hiperinflado, hiperdesarrollado para la guerra, y toda la industria de armamento, de construcción de aviones, tanques, incluso la industria pesada de fabricar acero, tiene que reconvertirse y ve en el New Deal, en la construcción de viviendas, un nuevo nicho de mercado. La designación de arquitectura sostenible o arquitectura ecológica sí que surge, ¿no?, a mediados del siglo XX, en los años 60. Surge por esa necesidad de contraponerse, ¿no?, a otras tendencias diferentes. Este concepto, esta disciplina, se ha desarrollado durante el siglo XX, sobre todo en el avance tecnológico, ¿no?, en el desarrollo industrial vinculado a máquinas, ¿no? Y es ahora, a comienzos del siglo XXI, cuando parece que en investigación se están empezando a poner en valor la consideración realista de las herramientas pasivas y de las herramientas activas, ¿no?, en el mundo de la construcción sostenible. Una variante mejorada del muro de inercia es el muro tronco, que consiste en un muro de inercia, pero por delante le ponemos un vidrio. Ese vidrio deja pasar la radiación solar, de manera que calienta el muro de inercia, pero luego no deja escapar el calor. Dentro del proyecto BioUrb se trataba de hacer un trabajo sobre la arquitectura bioclimática, fundamentalmente centrado no ya en la arquitectura contemporánea, sino en el aprendizaje de las soluciones constructivas tradicionales. Digamos, hacer una mirada de la arquitectura tradicional desde el punto de vista más científico y más técnico. No hay muchos estudios en los que se cuantifiquen los parámetros físicos fundamentales, se cuantifique y se analice el conocimiento de estas soluciones tradicionales, y hemos aprovechado el trabajo de campo que hicieron los arquitectos Farfán y Estella para poder estudiar en detalle esas soluciones. Junto con la Fundación CIDAUT hemos estado simulando esas soluciones, haciendo un trabajo de estudio, yo creo, bastante completo, y en el ICCL nos hemos ocupado finalmente de hacer una herramienta de prediseño que sirva para que los arquitectos de hoy puedan dimensionar o predimensionar estas soluciones en el caso de que quieran incorporarlas a sus proyectos actuales. De manera que ponemos a disposición de los arquitectos herramientas concretas, herramientas basadas ya no en unas sensaciones o en un conocimiento, digamos, de acercamiento inicial, sino ya basadas en unos resultados de un estudio científico. La mitad de la construcción en el mundo está hecho con tierra cruda, ¿no?, y que el 30% del patrimonio de la UNESCO es con monumentos y con monumentos pues en este material. Hay un ejemplo que es que a mí me gusta mucho, que es la ciudad de Shibam. Que la ciudad de Shibam es una ciudad en el Yemen, en la península arábica, en la cual, bueno, se llama la, ya lo podéis ver, el Manhattan del desierto, porque es que enteramente está construida con tierra cruda. Quería participar de una forma más activa en recuperar algo que tuviese que ver con la arquitectura vernácula. Hice un posgrado de restauración arquitectónica, pero a mí lo que me motiva más es esa arquitectura más cercana, hecha con materiales cercanos y entender cómo se utilizan y en el entorno y la interacción que tienen con el clima y con las costumbres y con el lugar.
Mi experiencia en cooperación y en la arquitectura tradicional empezó hace años leyendo y a través de la experiencia que tuve en las visitas que hacía a mis abuelos en un pueblo que se llama La Aguilera, donde hay muchas construcciones en tierra que se están derruyendo, se están cayendo, bodegas, lagares, casas. Y a través de mi formación siempre lo llevé paralelo a ir descubriendo la arquitectura tradicional, que a su vez me ha llevado a motivarme por aprender temas de bioconstrucción. Lo arma y luego le da algo de térmico y algo de acústico. Bueno, la bioconstrucción nace de una inquietud por integrar dentro de los procesos constructivos el factor salud. De hecho, sabemos que la palabra bioconstrucción define claramente que es una construcción basada en la vida, bios, vida y construcción. Entonces, como su propia palabra indica, es un tipo de una disciplina de construcción que no tiene nada de nueva, sencillamente recoge toda la tradición de la arquitectura popular y tradicional de hace miles de años y les da un enfoque moderno, un enfoque tecnológico, un enfoque actual. Nace a finales de los años 70 en Centro Europa, fundamentalmente en Alemania, y viene dado a raíz de las primeras constataciones por parte de la Organización Mundial de la Salud de ciertas nuevas enfermedades que surgen a raíz del uso de ciertos materiales y de ciertos tipos de construcciones, sistemas constructivos, así como de instalaciones eléctricas, instalaciones de onda corta y de otro tipo. La prueba de que se puede volver a hacer mucho en el mundo de la bioconstrucción es que han existido ya en la historia muchas infraestructuras que han producido materiales ecológicos, materiales naturales, durante siglos, incluso milenios. El ejemplo de la cal es evidente, la tierra como material constructivo, tierra cruda, la tierra cocida, y en nuestro caso autóctono en España y más todavía en el sur de España, pues tenemos el corcho. Y aquí se producía corcho para enviar pues prácticamente a toda Europa. ¿Qué ha ocurrido? Que toda la industria se ha ido quedando obsoleta, no ha habido una modernización, se ha perdido el contacto con la producción de ciertos materiales naturales y toda la industrialización, la tecnología y la inversión en nuevos materiales se ha focalizado hacia el mundo más sintético, de material más sintético. Otro mito en lo referente a la arquitectura tradicional en comparación con la contemporánea es decir que rehabilitar es más caro que demoler y volver a hacer. Eso es un completo absurdo, porque solo el demoler ya cuesta 130, 150 euros por metro cuadrado, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nos basamos en precios. Ha habido tal desconocimiento de lo que es la arquitectura tradicional que los únicos que han estudiado ese tema han sido los restauradores de iglesias, los restauradores de grandes monumentos. Pero la arquitectura tradicional está basada en yeso, en cal, que son materiales del entorno, en tierra, tierra cocida y en madera del entorno. Podemos recuperar esos materiales que son baratos, enseñando a los operarios actuales a usarlos como se ha usado siempre y al no tener aditivos y tener poca energía incorporada y ser del entorno son necesariamente baratos. Lo que ocurre es que hemos confundido entre la restauración y la rehabilitación, llevando a la rehabilitación procesos que son meramente de la rehabilitación de arte.
Sí, hay una cosa absolutamente sorprendente. No vivimos en una época de escasez, sino de sobreabundancia brutal. O sea, el asunto paradójico, igual que hay millones ahora, no sé, 2 millones de viviendas vacías, ¿no?, muertas de risa, muchas de ellas deteriorándose, y luego, por otro lado, hay millones de personas en condiciones lamentables, viviendo con su familia o de otros modos, ¿no? Bueno, pues igual aquí hay un acervo de conocimientos y de, no solamente de conocimientos, sino de inventiva, incluso de cosas materiales. El que haya 2 millones de edificios sin ocupar es absolutamente, bueno, un escándalo, pero por otra parte es la sobreabundancia. Aquí en Madrid, en Lavapiés, he visto procesos de rehabilitación colectiva en el mundo de los centros sociales autogestionados. He llegado a ver procesos en los que, mediante talleres de formación, se rehabilita un bien de interés cultural, como es la tabacalera de Lavapiés, de una manera gestionada desde un centro social. Esto me ha permitido ver que todas estas cuestiones, tanto las técnicas artesanales, ¿no?, como el propio uso del conocimiento de la eficiencia energética, es una cuestión que puede estar al alcance de cualquiera. Buen día, ficamos acá para hacer una entrevista. Okay. Okay.
cómo es que puede ser esa mirada contemporánea en el siglo XXI para esta riqueza patrimonial vernácula. Bien, yo veo la utilidad de ese estudio, sin duda, con reflexos indirectos, puede tener reflexos indirectos no que se faz hoje, mas já ponho dúvidas em relação a reflexos direitos. Por exemplo, o que é a expressão da arquitetura, não vejo, a linguagem da arquitetura, não vejo que possa haver significativas influências direitas, por razões que me parecem óbvias. Agora, no que se refere ao uso do território, a relação com a natureza, com a paisagem, isso acho que se podem tirar lições, sobretudo numa zona, suponho que essa zona onde estão é uma zona com uma topografia acidentada, e portanto a maneira como se adaptavam à paisagem, com aspectos também económicos, daí pode haver influência. Eu lembro-me que no projeto, um projeto que fiz para o sul de Portugal, que é a Malagueira. Há muita gente que verifica e divulga o que foi a influência do vernacular nesse projeto como propósito de adaptação à linguagem tradicional, e realmente não foi. Usei elementos como o pátio, ou a cal, proteção branca, porque até porque havia grandes condicionamentos do ponto de vista de dinheiro disponível para esse projeto, utilizei elementos tradicionais que continuam a ter a sua eficácia, por exemplo, o pátio, um espaço de transição entre o duro clima no verão do Alentejo e a casa onde não se podia investir muito em meios de isolamento térmico, capas de isolamento térmico. Portanto, aí foi útil e em muitos aspectos foi útil e não foi um propósito, bem ao contrário, de seguir a linguagem da arquitetura vernacular no Alentejo. É que a minha maneira de ver é sim, da utilidade e da eficácia no que se refere a construir num determinado território e, por outro lado, o engano de querer seguir a linguagem da arquitetura vernacular. De resto, falando de novo do inquérito da arquitetura tradicional portuguesa, um dos testemunhos que está na origem da decisão em fazer esse inquérito da arquitetura tradicional foi um texto, reuniram-se vários esforços nesse sentido, das escolas do Porto e de Lisboa, nessa altura só havia dois, e há um texto, um escrito, coisa pequena, feito pelo arquiteto Távora, que se chama O Problema da Casa Portuguesa, em que ele põe exatamente em destaque que esse recurso ao tradicional, essa atenção ao tradicional e ao vernacular é muito interessante e mesmo muito necessária em termos de identidade, de raízes culturais e tal, mas não pode prescindir do que mudou no mundo, na tecnologia. Depois, ainda, há aspectos como seja de adaptação ao clima, que praticamente desapareceram sob a influência de novas maneiras de lidar com o clima, o ar-condicionado, em relação também com a linguagem arquitetónica do movimento moderno, aí observar, estudar essa adaptação também parece interessante. Recentemente fez-se aqui
uma recuperação indispensável, bem necessária, de escolas de ensino secundário e tal, porque algumas estavam já, como acontece, deixar-se frequentemente aqui num estado de degradação terrível. Então, quando se faz o projeto de recuperação, é imposto essas escolas disporem de ar-condicionado. Isso foi obrigatório para os projetistas. Inclusivamente, as janelas não abrirem, porque com todo o rigor, o ar-condicionado e abrir janelas tem um certo, contém uma certa contradição. E então os liceus foram recuperados prevendo a instalação de ar-condicionado e as caixilharias, em muitos dos casos, não abrem. Bem, ao fim do primeiro mês de funcionamento, as direções das escolas chegaram à conclusão que não havia dinheiro para pagar a conta da energia. E, portanto, as máquinas foram desligadas, um investimento enorme, e foi preciso abrir novas obras para que as janelas pudessem abrir, senão asfixiava-se. Bem, que nessa relação entre tecnologia de hoje e a construção tradicional, há toda a vantagem em estudar um relacionamento, mas não de uma forma radical, dizer agora o que manda é a ecologia, portanto não vamos fazer nada que esteja ligado à nova tecnologia, mas vamos usar os métodos anteriores. Isso acho que está condenado ao fracasso. Agora, retirar daí tudo o que tem interesse, com influência não direta, mas indireta, nos meios de encarar o projeto, isso acho que é muito importante, não é? Riscos sociais mais fortes são de não serem feitas as recuperações, como acontece aqui no Porto, há ruas inteiras com as casas degradadas, há problemas de financiamento para as recuperações, ou feitas as recuperações não serem acessíveis à maior parte da população pelos custos resultantes. Que eu não creio que decorram da própria condição de recuperação. Há quem diga que recuperar é mais caro, não é bem assim, não é tão linear. Mas de decisões para as quais eu não encontro explicação. Por exemplo, aqui no Porto há ruas inteiras degradadas, não? Ainda lá estão as caixilharias, as esquadrias em madeira, em alguns casos, em ótimo estado, embora estejam há anos sem uma pintura. E o que se faz é retirar essas caixas, mandar para o lixo essas caixilharias e pôr, muitas vezes até em alumínio ou mesmo em plástico, o que realmente destrói todo o equilíbrio da linguagem arquitetónica que está ali realizada. Por exemplo, uma coisa que vejo muitas vezes aqui é as janelas têm o vidro subdividido e com a economia de elementos que definem a arquitetura no Porto, a arquitetura civil, quando se recupera retirar essas divisões e meter um vidro único, é muito moderno, é muito espetacular, mas destrói a arquitetura. Quer dizer, veja que as casas aqui no Porto, de um modo geral, o que é que acontece aqui na cidade? As fachadas são relativamente estreitas, de um modo geral são estreitas. Terá a ver também com os muitos casos de desnível nos arruamentos, pendente e tal, são estreitas. E com a economia, evidentemente. Depois há elementos em granito,
pela própria pequena largura de cada casa, cada edifício, quase se unem, e às vezes unem-se mesmo. Nestes intervalos, com um bocadinho mais ou um bocadinho menos de dimensão, muitas vezes há azulejo. Depois há umas varandas com belas guardas em ferro e tal. E, portanto, são muito poucos elementos. É o granito, é o reboco ou o azulejo e essas janelas com uma certa densidade no desenho, que, portanto, fazem um todo disto, um todo perfeito, não é? Desenvolvido ao longo de, pelo menos, dois séculos. Ora bem, quando se pega nisto e se retira essa densidade do desenho das janelas e se mete um vidro único, cai tudo. A construção cai tudo. Aprecio muito. Não é? Aliás, há um grande esforço para recuperar o uso da cortiça, que em determinada altura entrou numa relativa crise. E Portugal é o primeiro produtor mundial, e em termos de transformação de material, julgo que também ocupa uma posição cimeira. Entrou um pouco em crise e, portanto, foi preciso aí um esforço de inovação que está em curso, não é? Por muitas razões, por exemplo, a rolha de plástico criou problemas graves para a tradicional rolha de cortiça. E agora já há quem me diga que as vantagens que tinha a cortiça em termos de qualidade, como tampão das garrafas, já estão a ser obtidas através de materiais não naturais no desenvolvimento, porque a inovação faz-se na tecnologia, em relação à industrialização, muito. No que é tradicional, menos, porque a tendência é abandonar isso perante as grandes máquinas de produção industriais. Mas depois há muita contradição e é bom que haja atenção, como vocês estão a ter no trabalho que estão a fazer. Porque eu lembro, por exemplo, de falar com um arquiteto suíço que me dizia que, olha, era o Mário Bota, que me dizia que a obrigação de isolamento térmico na Suíça regulamentar é tal que chegam a ter que aquecer as casas no verão, porque o isolamento é tal que os interiores precisam também dessa ajuda, mesmo no verão. Sim, há uma secular aprendizagem e pesquisa sobre a adaptação a onde se vive e onde se constrói, que nem sempre, com o desenvolvimento tecnológico, é seguida também, não é? Porque a tecnologia pode trazer uma espécie de crença brutal nas possibilidades da tecnologia, que acaba por excluir nuances como a que eu apontei há pouco tempo, da casa que é totalmente isolada e, portanto, os prejuízos que daí vêm, do desconforto, inclusivamente, que daí vem. E, portanto, o que eu acho é que há que considerar, como tudo em relação à história e ao passado, há que considerar sempre, não é coisa para deitar fora, e nem que a queiramos deitar fora, não o conseguimos totalmente porque está aqui e não desaparece assim facilmente. Este parón que está viendo en todo, he aprovechado para ver qué es lo que está pasando y qué es lo que se está haciendo y qué se puede recuperar de esas enseñanzas y de esa forma de hacer.
casa vola aquí un tomateo, licantro de Nemoa de Benemérez. Y así dijo lanzando a los lemures. No nos olvidemos, no puede ir el urbanismo por una parte y la vida por otra, sino tiene que ir totalmente unido. Sería muy deseable imaginar el escenario de una construcción con una huella de carbono prácticamente cero o cero. Con Batia y el Big Bang, con Taganina y adiós con infusión de catalejo. Y otras veces lloraba y se dormía sin apagar la luz de la antropía. Entendemos que la arquitectura petroquímica es un paréntesis entre la arquitectura tradicional de toda la vida y la arquitectura ecológica del siglo XXI. El gran tema pendiente y maravilloso futuro es precisamente el de una simbiosis mucho más íntima de nosotros como animales inteligentes y la naturaleza. Puede surgir de ahí una combinación completamente nueva. Y es bendecir la luz y amar la tierra.